80 frases em espanhol para você usar no seu dia a dia. Se você é um aluno básico ou está iniciando os estudos de espanhol, este vídeo vai te ajudar muito. Se realmente você quer aprender o espanhol que os nativos utilizamos todos os dias, você tem que conhecer meu curso Espanhol 21. Link na descrição do vídeo. Muito bem. Frase número 1. Buenos días. Frase número 1 es buenos días, que sería buen día. Número 2, buenas tardes. 3, buenas noches. 4, bienvenido, bienvenido, que sería bienvenido. 5, muchas gracias. Muito obrigado, muchas gracias. Número 6, mucho gusto, que significa muito prazer. Quando você é apresentado a alguma pessoa, você diz mucho gusto, muito prazer. Número 7, por favor, por favor. Número 8, hasta luego, que seria o até logo, né? Hasta luego, uma forma de despedir-se. Hasta luego. Número 9, hasta mañana, que seria até amanhã. Y nos vemos. Es una manera informal de despedirse, de decir nos vemos. Muy bien. Voy a repetir las 10 primeras para que tú practiques la pronunciación. Repite. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Mucho gusto. Por favor. Hasta luego. Hasta mañana. Nos vemos. Ahora vamos a proseguir y vamos a la segunda columna, de la frase 11 a la frase 20. Dice, hola, me llamo Juan. Hola, me llamo Juan. Este hola es hoy. Me llamo Juan. Me llamo Juan. Número 12. Soy argentino. Soy argentino. Mucho cuidado con la pronunciación. Argentino. 13. Vivo. Aquí está escrito vivo, pero se pronuncia vivo. Vivo en Buenos Aires. Vivo en Buenos Aires. Moro en Buenos Aires. 14. Tengo 28 años. Tengo 28 años. Ese N con chiu, pues se va a pronunciar como NH. Tengo 28 años. Número 15. Soy periodista. Soy periodista. Soy jornalista. 16. Me gusta viajar. Me gusta viajar. Eu gosto de viajar. Se dice me gusta viajar. Cuidado porque no tiene esta palabrita, esta preposición de. No es me gusta de viajar. Eso es un error. Es me gusta viajar. ¿De acuerdo? Número 17. Me gusta el vino. Me gusta el vino. Vino es vino. 18. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Que sería, ¿cómo se llama? 19. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde você mora? Número 20. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Significa, o que você faz? Você trabalha com o quê? A que te dedicas? Muy bien. Liberte-se do portunhol de forma rápida e definitiva. Conheça meu curso Espanhol 21. Link na descrição do vídeo. 21. Quanto cuesta? Para perguntar o preço. Quanto cuesta? 22. Que hora es? Que hora es? No se dice qué hora son, se dice qué hora es. 23. Ya es tarde, ya es tarde. Ya es tarde. 24. Me tengo que ir, me tengo que ir. Tengo que ir embora, ya tengo que ir. 25. Voy a desayunar, voy a desayunar. Que sería, voy a tomar un café de mañana. Voy a desayunar. 26. Voy a almorzar. Voy a almorzar. Yo voy a almorzar.
27. Voy a cenar. Voy a cenar. ¿Qué significa? Voy a jantar. 28. Voy a comprar. ¿Qué sería? Voy a comprar. 29. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Esta pregunta significa ¿dónde fica? Imagina la siguiente situación. Você está perdido y você quer chegar num endereço y você pregunta ¿dónde queda? ¿Dónde queda el Banco de la Nación? ¿Dónde queda la Iglesia de la Santísima Trinidad? Y por ahí va, ¿correcto? 30. ¿Cómo llego a? Es otra forma de pedir información. Por favor, ¿cómo llego a la iglesia matriz? Y la persona te va a orientar qué cosa tienes que hacer para llegar hasta esta iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto las 30 primeras frases que te van a ayudar muchísimo. Si você tomou a decisão de largar o portunhol, eu tenho a solução para você. Clica no link da descrição do vídeo e conheça meu curso Espanhol 21. 31. Puedes repetir, o aquí dice puede, es una manera formal de decirlo. ¿Puede repetir? Que sería, puedes repetir. Cuando no entiendes lo que un nativo está diciendo, tú puedes decir, ¿puede repetir? Claro, tú podrías añadir, añadir significa acrecentar. Se podría acrecentar, ¿puede repetir, por favor? Que se va a escuchar mucho mejor. 32. ¿Dónde puedo comprar? ¿No? Por ejemplo, ¿dónde puedo comprar zapatos? ¿Dónde puedo comprar zapatillas? Zapatillas son tenis, ¿eh? Cuidado. 33. ¿Dónde trabajas? Aquí, esta frase tú vas a utilizar cuando estás conversando con una persona que es de tu intimidad, que es tu amigo, y tú le preguntas, ¿dónde trabajas? ¿No? ¿Dónde usted trabaja? 34. Mi español no es bueno. Mi español no es bueno. Cuando tú quieres disculparte porque tu español no es tan bueno como tú desearías que fuera, tú vas a decir, mi español no es bueno. O puedes decir, estoy aprendiendo español. Estoy aprendiendo español. 36. ¿Puedes ayudarme? Cuando vas a pedir ayuda, tú vas a decir así, ¿puedes ayudarme? Imagínate que tienes un amigo, un conocido, y necesitas ayuda. Le dices, ¿puedes ayudarme? 37. No te entiendo. No entiendo você. O no entendí que você dice. No te entiendo. No te entiendo. 38. Habla más despacio. Fala más devagar. Habla más despacio. O habla más despacio, por favor. Para disculparte, tú dices, número 39, lo siento, que sería siento mucho. Lo siento. 40. Discúlpame, discúlpame. Imagínate que tu amigo te invita a tomar algo, un café, o para ir a su casa o una fiesta, y tú no puedes ir, tú dices discúlpame o lo siento. ¿Está bien? Continuamos. 41, frase 41. Recuerda, tienes que anotar estas frases en tu cuaderno. Quiero ir al cine, que sería. Quiero ir al cinema. Quiero ir al cine. Observa que para decir eso necesito cuatro palabras. El quiero ir al, mucho cuidado con este al, cine. Quiero ir al cinema. 42. Quiero conocer la ciudad. Quiero conocer la ciudad. Yo quiero conocer la ciudad. 43. Quiero sacar fotos. Quiero sacar fotos. Quiero tirar fotos. 44. Quiero tomar un autobús. Quiero tomar un autobús. Quiero pegar un ónibus. 45. Quiero comer algo. Quiero comer algo. 46. Quiero ir al mercado. Quiero ir al mercado. Yo quiero ir al mercado. 47. Quiero comprar recuerdos. Imagina la siguiente situación. Tú viajas a un país hispanohablante y tú tienes que comprar algunas, lo que tú dirías en portugués, lembrancinhas. Esos son recuerdos, es un recuerdo. Sí, quiero comprar recuerdos, quiero comprar lembrancinhas. 48. Quiero hablar mejor.
Quiero hablar mejor. Quiero hablar mejor. 49. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. 50. Quiero descansar. Quiero descansar. Proseguimos ahora a la palabra 51, mejor dicho, a la frase 51. Mira, estás aprendiendo frases, vas a aprender 80 frases que te van a ayudar mucho. Vamos, 51. Necesito ir a la farmacia. Necesito ir a la farmacia. Preciso ir a la farmacia. 52. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Preciso de ayuda. 53. Necesito cambiar dólares. Necesito cambiar dólares. Trocar moneda, trocar dólares. 54. Necesito hacer una llamada. Necesito hacer una llamada. Preciso hacer una ligación, una llamada. 55. Necesito ir a un hotel. Necesito ir a un hotel. Preciso ir a un hotel. 56. Necesito preparar mi maleta. Necesito preparar mi maleta. Preciso preparar o arrumar a mi amada maleta. 57. No necesito nada. Gracias. No necesito nada. Gracias. Sería no preciso nada. Obrigado. No quiero nada. Gracias. Otra forma. No quiero nada. Gracias. No quiero nada. Obrigado. 59. Gracias por la información. Imagínate, pides ayuda, pides una orientación. La persona te orienta, te ayuda y tú dices gracias por la información. 60. Gracias por ayudarme. Gracias por ayudarme. Ayudarme se escribe todo junto. Gracias por ayudarme. Obrigado por me ayudar. Página 61. O ejercicio 61. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es que sea aniversario? 62. ¿Hoy es tu cumpleaños? ¿Hoy es tu cumpleaños? ¿Hoy es el aniversario? 63. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz aniversario! 64. ¿A qué hora es la fiesta? ¿A qué hora es la fiesta? ¿A qué hora es que hay fiesta? 65. ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora empieza? ¿A qué horas comienza? 66. ¿A qué hora te despiertas? ¿A qué hora te despiertas? ¿A qué hora es que você acorda? ¿A qué hora te despiertas? 67. ¿A qué hora vas a dormir? ¿A qué hora vas a dormir? 68. Tengo hambre. Estoy con fome. Tengo hambre. 69. Tengo sed. Tengo sed. Estoy con sed. 70. Tengo mucho sueño. Tengo mucho sueño. Estoy con mucho sono. Estamos llegando, nos estamos aproximando a las 10 últimas. 71. Creo que voy al hospital. Creo que voy al hospital. Yo acho que voy al hospital. 72. Me duele mucho la cabeza. Me duele mucho la cabeza. A mi cabeza doy mucho. Está doliendo mucho mi cabeza. Me duele mucho la cabeza. Así se dice, me duele. 73. ¿Hay un hospital cerca? ¿Hay un hospital cerca? Tem um hospital perto. 64 ou 74. Tengo fiebre. Tengo fiebre. Febre. Fiebre. 75. Creo que estoy enfermo. Creo, que seria acho. Creo que estoy enfermo. 76. Tengo que comprar estas pastillas. Tengo que comprar estas pastillas. Eu tenho que comprar estes comprimidos.
77. Tengo que comprar este jarabe. Tengo que comprar este jarabe. Eu tenho que comprar este xarope. Jarabe es xarope. 78. Mañana no voy a trabajar. Mañana no voy a trabajar. Amanhã eu não vou trabalhar. 79. Mañana tengo que ir al supermercado. Mañana tengo que ir al supermercado. 80. Frase 80. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Contento significa contente. Cuando es masculino. Cuando es femenino es contenta. Estoy muy contento o estoy muy contenta. Aprender espanhol não tem nada a ver com a sua idade, com a sua inteligência ou com o seu conhecimento prévio. Aprender espanhol tem a ver com método. Conheça meu curso Espanhol 21. Link na descrição do vídeo.